Good morning, Johan. Good morning. ¿Y eso que tardaste tanto en ingresar? Me olvidé, Bueno, Johan, te voy preguntando, ¿qué te acuerdas de la clase anterior? Licen. Que estábamos haciendo, aumentando el ING. Muy bien. Ahora, mi pregunta, Johan, ¿por qué tampoco entregaste la tarea del ING? Dicen es que me olvidé. ¿Te olvidaste? Johan, te recuerdo, y estas van dos tareas que no entregas a tiempo. Tratemos para la próxima de tratar de entregar de forma temprana las tareas que tengamos pendientes, ¿ok? Debido a que no has entregado esta tarea ahorita, debido a que no te has entregado esta tarea, ahorita no tienes nota. Hasta que la entregues. ¿Me escuchas, Johan? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? A ver, hasta que no entregues la tarea, no se te va a poner una nota, ¿ok? Entonces, primero que nada, debes de entregar la tarea para que se te pueda poner una nota y esta nota se te va a poner por debajo de 10. ¿Ok, Ya. Johan? Muy bien. Entonces, hay que estar pendiente de esto, Johan, porque es preferente que mantengas un buen promedio y tienes que tomar en cuenta que las tareas se tienen que entregar a tiempo. Creo que voy a mandar un mensaje al grupo de WhatsApp porque tanto tú como Nicole han estado entregando los dos las tareas de forma tardía. Muy bien. Entonces, Johan, hoy vamos a estar viendo lo que es el simple present o el presente simple. ¿Qué sucede con este? Con el presente simple. Si me das un segundito, voy a compartir pantalla. Dame solo un momento. Present simple. Ahora sí. ¿Puedes ver que estoy compartiendo pantalla, Johan? No. Pero sí, ahorita sí se ve listo. Muy bien, entonces. Today we're going to be talking about this present simple and how to use it. Hoy vamos a hablar del presente simple y cómo usarlo. We have the grammatical rules, or in Spanish, reglas gramaticales. And these grammatical rules are used to know how to use the present simple in a good way, without having any grammatical mistakes. Vamos a estar utilizando las reglas gramaticales para tratar de no tener errores gramáticos a la hora de hablar o de escribir, ¿ok? Now, we're going to start with the form. And the form is, a ver. Okay. The form. To conjugate the present simple, we use the infinitive for the subjects. I, you, we, they.
And for the third persons, we add an S to the end of the verb. Para conjugar el presente simple, nosotros utilizamos el infinitivo para los sujetos I, you, we, and they. Y para las terceras personas, vamos a utilizar las terceras personas que son he, she, and it. Vamos a agregar una S al final del verbo, ¿ok? ¿Sí te acuerdas que cuando hablamos de más de uno, siempre agregamos una S al final del verbo? Como book, se refiere a un solo libro, pero si le agregamos una S al final, decimos books, para referirnos a varios libros, ¿verdad? Sí. Ahora, en el caso de que estemos utilizando he, she, or it, vamos a agregar una S al final del verbo también. ¿Ok? Aunque no estemos hablando de varios, pero si estamos hablando de he, she, or it, agregamos una S al final del verbo. Johan, ¿estás copiando? Sí. Muy bien. Now, we have the uses, or in Spanish, usos. The present simple is used to talk about things that usually happen. Unlike Spanish, the present simple is not used to talk about something that is happening at the moment we speak. The present simple is usually used with adverbs of time. El presente simple se utiliza para hablar de cosas que normalmente pasan, no como en el español. El presente simple no se usa para hablar de algo que está pasando ahorita. Para hablar de algo que está pasando ahorita, utilizamos el presente continuo, que fue lo que vimos la clase anterior, ¿verdad, Johan? El Sí. ing, que se utiliza para hablar del presente continuo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estamos hablando del presente simple, el presente simple se utiliza para hablar de cosas que usualmente pasan o que pueden pasar, ¿verdad? Mas no hablamos de cosas que específicamente están pasando en este momento de forma continua. Porque si yo estoy comiendo, yo no digo I eat, yo digo I am eating. Si yo estoy limpiando, yo no digo I clean, yo digo I am cleaning. I clean, yo limpio. I work, yo trabajo. I study, yo estudio, y así. Entonces, ¿por dónde vas, Johan? En la primera. ¿En el primer párrafo acá arriba? Sí. Muy bien, la pregunta era para bajar un poquito. Muy bien, ahora, con el presente simple, nosotros usualmente podemos usar adverbios del tiempo, como always, that in Spanish is siempre, every day, or in Spanish, cada día, usually, that in Spanish means normalmente, often, that in Spanish is a menudo, sometimes, that in Spanish means a veces, rarely, that in Spanish means raramente or rara vez, hardly ever, that in Spanish is like casi nunca, hardly ever, casi nunca, or just never. That is just nunca. Now, we have the structure, or in Spanish, estructura. We have structures for different types of sentences, like affirmative sentences or frases afirmativas, negative sentences or frases negativas, and interrogative sentences or frases interrogativas. Okay? Ahora, Johan, we're going to start by talking about the structure of the affirmative sentences. Vamos a iniciar hablando de la estructura de las frases afirmativas.
las cuales se componen de lo siguiente: the subject and the verb. ¿Tú sabes lo que es el subject, Johan? No. ¿Conoces lo que es el sujeto? Sí. Muy bien. The subject significa el sujeto. Así como nosotros en español utilizamos sujetos para referirnos a situaciones que suceden en frases, en libros o cosas que están pasando, en inglés también se utiliza el sujeto, al que se le llama en inglés subject, the subject. Y tenemos también el verb. ¿Sabes lo que es el verb? No. El verbo. We have so many different verbs and we can use whatever we like, depending on our situation. Verbs like eat, that means comer, run, correr, work, trabajar, cook, cocinar, clean, limpiar, fold, doblar. Tenemos un montón de verbs que podemos utilizar. Ahora, precisamente, si te acuerdas que hace dos clases te mandé a que copiaras verbos en tu cuaderno para ver la clase después del ing. ¿Cuál dicen? A ver, antes de ver la clase del ing, se les mandó a copiar los verbos que después pasaron a poner en el cuadro del ing. A ver, en la clase del ing vimos lo que eran los verbos, ¿verdad? Sí. Y después al verbo le agregábamos el ing para volverlo parte del presente continuo, ¿verdad? Sí. Cualquiera de estos verbos que nosotros vimos pueden utilizarse para decir affirmative sentences o frases afirmativas. Solo tenemos que poner primero el subject y después el verb. Primero ponemos el subject. El subject puede ser el I, you, we, they, she, he, or it. Ok, el sujeto puede ser cualquiera de estos. I, yo, you, que puede significar tú o ustedes, we, nosotros, they, ellos, he, él, she, ella, it, eso. Estos son los sujetos que podemos utilizar para decir frases afirmativas. Ahora, si tú ya sabes que la frase afirmativa va primero un sujeto y luego el verbo, vamos a tratar de hacer un ejemplo tú y yo, ¿ok? A ver, dime algún sujeto. Cualquiera. Sujeto de persona. Sí. El I, you, we, they, he, she, or it. They. They. Ahora, dime por favor un verbo. El I. El I es un sujeto. Dime un verb, un verbo. De estos de los que vimos la clase anterior, puedes agarrar cualquiera de estos o alguno de los que ya conozcas. Como objetos. Verbos como hacer, ir, cocinar, limpiar, correr, saltar. Correr. Ahora, ¿cómo se dice en inglés? Correr. Sí, ¿cómo se dice correr en inglés? Correr. Correr. No. Correr es muy diferente a como se dice en español. ¿Cómo se decía correr? Tienes que decirme el verbo en inglés, si no, no cuenta.
A ver, escoge cualquier verbo que tú quieras, el que tú prefieras. Saltar. Pero tienes que decirlo en inglés. Johan, necesito por favor que respondas. ¿No conoces ningún verbo en inglés? No. Johan, pero si te he dado varias veces clases de diferentes tipos de verbos. La clase anterior vimos la clase completamente de puros verbos. ¿No te acuerdas de ninguna de las palabras que vimos la clase pasada? ¿Cuál? Participe, creo que era. Practice. Sí, partits. Practice. Él viene de la palabra práctica. Entonces, muy bien, they practice. Esa es una. Ahora, vamos a buscar otro ejemplo, ¿ok? Tienes que decirme tanto un subject como un verb. Digo otra. Sí, por favor. Yo. You. No You. recuerda quién es Joe, sino you. You. ¿Qué puede ser? You. You. Puedes pensar en cualquiera de los verbos que vimos la clase pasada. ¿Te acuerdas de algún otro verbo que hayamos visto en la clase pasada? Puedes decir cualquiera de los que vimos en la clase pasada. Puedes decir cualquier. Entonces, comer sería. No me acuerdo comer. At, creo que era. No, es muy cerquita. En lugar de at, es con otra vocal. Ea. Se escribe ea, pero no se pronuncia ea. Et. Tampoco se pronuncia et, pero cerquita. It. Muy bien, it. Entonces, se escribe EAT y la pronunciación es it. You eat. Ahora, vamos a buscar un tercer ejemplo. ¿Ok? De Oh. las affirmative sentences. Puedes escoger el verbo que tú quieras y el sujeto que tú quieras. A ver. I ir. ¿Hay qué? I agree. ¿Qué significa eso? Creo que era llorar o usar. Es cry. I cry.
I cry. Dame un segundito. I cry. Así. I cry. No decimos cri. Recuerda que la pronunciación es diferente a cómo se dice en español. Como lo leemos, no se pronuncia exactamente igual. No es they practice. Practice. You eat. Y cri. No. They practice. You eat. I cry. ¿Puedes repetirlos, por favor? El que dije, todos. Tres. Todos. Sí, todos. They parties, Practice. practice, you eat. Y cuando dije I cry. Very good. Ahora vamos a repetirlo una vez más, ¿okay? They Practice. Ahora, practice. repítelo desde el inicio. Practice. They practice. They practice. Very good. You eat Very y good. I cry. Muy bien. That was amazing. Eso estuvo súper, súper bien. Ahora, Johan, ¿terminaste de copiar esto de acá arriba? No, le hice, me falta poquito. Te falta, ¿por dónde vas? Por aquí, por the present simple. ¿Aquí? Sí. Entonces, voy a bajar un poquito más. Ahora, Johan, ¿sí estás entendiendo a lo que se refiere a la clase o es muy complicado? Sí, se entiende, Lisa. Muy bien. Ahora, Johan, ¿tú crees que termines rápido para poder pasar a la siguiente parte? Sí, señor, ya acabo yo. Entonces, lo que viene después de los affirmative sentences, estamos viendo específicamente lo que son los structures o las estructuras para saber cómo armar frases, ¿ok? Okay. Entonces, vimos lo que es las affirmative sentences o frases afirmativas, en las cuales nosotros cuando decimos una frase afirmativa es cuando estamos afirmando que alguien está haciendo algo o que alguien hace algo. En este caso no estamos hablando del haciendo, porque eso es parte del presente continuo, sino que podemos afirmar que alguien puede hacer algo o que alguien hace algo. They practice significa ellos practican. You eat significa tú comes. Y I cry significa yo lloro. ¿Ok? Todas estas formas los affirmative los cuales constan primero del subject y luego del verb. Ahora, ¿sí entendiste lo que era el subject y lo que es el verb? Sí. Muy bien. Muy bien, Johan, ¿por dónde vas?
En Young Never, Never, donde dice nunca. Ah, en never, aquí. Sí. Muy bien. Ok, entonces, ya que vas por allá abajito, vamos a bajar mucho más el documento. Ok. Okay. Los ejemplos también copiamos, dicen. Y los ejemplos también deben de copiarlos. Ahora, ya que terminaste de copiar esto, vamos a pasar a ver lo que son las negative sentences o las frases negativas. Solo dame un segundito, voy a mover esto un poco más hacia abajo. Ay, qué cosas. Que me perdí. Y definitivamente no entiendo por qué pasa eso. Okay. Entonces, ya que vimos lo que son los affirmative sentences, acá me voy a copiar la letra de esta cosa. A ver, ya que vimos lo que son los negative, los affirmative sentences, que son las frases afirmativas, ahora vamos a estar viendo lo que son las negative sentences o frases negativas. ¿Qué sucede con estas frases negativas? Se utilizan para negar algo. ¿Me entiendes? Para decir, yo no hago esto, yo no como esto, a mí no me gusta esto, y así. Entonces, las frases negativas se utilizan específicamente para lo que son las negaciones. Las afirmativas son para decir yo sí hago esto, tú haces esto. Cuando estamos hablando de las frases negativas, son para decir yo no, tú no, ella no. Muy bien. Entonces, precisamente de esto es de lo que se trata. ¿Ok? Entonces, al igual que las affirmative sentences, estas también tienen un orden. Y el orden va a ser el siguiente. De primero viene el subject, luego viene el auxiliary verb to do, que es el do o el does, y el negative auxiliary not, más el verb. Entonces, primero ponemos el sujeto, luego ponemos el do o el does. Y luego ponemos el not. Y de ahí agregamos de último el verbo. ¿A qué me refiero con esto? Para decir frases negativas o negaciones, estamos tratando de decir que alguien no. Alguien no cocina, alguien no come, alguien no practica, alguien no hace algo. Por ejemplo, como subject, puedo poner yo un ejemplo y puede ser el siguiente. A ver. I do not work. I do not work. O yo no trabajo. I do not work. Yo no trabajo. I viene siendo el sujeto, el do y el not vienen siendo parte del verbo to do y el auxiliar not, que es un auxiliar negativo. Y el verbo es work, que work significa trabajo. I do not work.
Yo no trabajo. Ahora, Johan, ¿sí estás entendiendo un poco? Sí, dicen. Muy bien. Recuerda que por favor me puedes llamar a mí Miss, no Lisen, por favor. Okay. Ok, entonces, estos son las negative sentences o las frases negativas. ¿Terminaste de copiar lo que son las affirmative Sí, dicen. Bueno, sí, mi. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a continuar con lo que son las negative sentences o frases negativas. Ahora, cuando hablamos precisamente de lo que son las negative sentences o frases negativas, lo utilizamos para decir que algo no hacemos o que alguien no hace algo. El I do not work, yo no trabajo, o en el caso de otras personas podemos poner I do not study, or I do not, o bueno, she does not clean. Cuando utilizamos el do, el verbo auxiliar to do, tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos de una persona o un grupo de personas, utilizamos el do. Y cuando hablamos de terceras personas como he, she, or it, utilizamos just. En lugar del do, cuando nos referimos a ella, él o eso, decimos just. I do not. She does not. Esa es la diferencia. Entonces, Johan, ¿crees que puedas ponerme un ejemplo de cómo se podría hacer una negative sentence? Así como hizo los tres ejemplos. Sí. Ay, yo do not Ya, you. cut. Do not Do not cut. cut es cortar, ¿tú no cortas? No. Si quieres la voy a poner you do not cut, pero también tienes que tomar en cuenta que deberíamos decir cortar qué. You do not cut puede ser meat, que significa carne, puede ser bread, que significa pan. Puede ser you do not cut wood, como no cortas madera, wood significa madera, y así. ¿Sí me entiendes, Johan? Así que después del cut nos haría falta otro verbo. Good. O sea, digo otro verbo. Sí, o sea, algo que no se pueda cortar. Tú no cortas carne, tú no cortas madera, tú no cortas pan. Pan. ¿Cómo se dice pan en inglés? La cosa es que lo digas en inglés, no en español. Y pan. Puede ser también madera, puede ser carne, puede ser pollo, puede ser algo que se pueda cortar. I do not, I do I do not cut mat. not meat. 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 You do not cut meat. Tú no cortas carne. Ahora, aparte de que tenemos que ver precisamente lo que es esto de acá, las frases negativas, también tenemos que ver algo súper importante en cuanto a las frases negativas y trata precisamente de algo que se le puede quitar. ¿Ok? Cuando hablamos de frases negativas,
El you do not, I do not, they do not, they don't, ya, they do not, sí. A ver, she does not y he does not. Podemos hacer una abreviación. Y presta atención a esto. En lugar de decir do not o does not, podemos hacer una abreviación agregando un apóstrofe. Capaz te preguntarás, ¿pero qué es eso del apóstrofe? No sé ni siquiera lo que significa, ¿verdad? Probablemente pensemos así. Cuando vemos el do not o el does not, debemos de pensar que también lo podemos abreviar. ¿Cómo? Hay una cosita que se le llama el apóstrofe y se parece a una coma, pero en lugar de ir hacia abajo, va hacia arriba. ¿Ok? Y se utiliza de la siguiente forma. Cuando utilizamos el do not o el does not para abreviar estas dos palabras, podemos decir I don't work. Mira que estamos viendo los mismos ejemplos que vimos arriba. I don't study. She doesn't clean. You don't cut meat. Todos estos son abreviaciones que se pueden utilizar gracias a el apóstrofe. El apóstrofe es esta cosita que parece una coma, que en lugar de ir hacia abajo va hacia arriba. ¿Ok? Esta cosita nos ayuda a abreviar y en lugar de decir I do not o she does not, decimos I don't o she doesn't. I don't work. I don't study. She doesn't clean. You don't cut meat. Y así. Entonces, precisamente si pensamos, estos de acá son pequeñas abreviaciones que podemos utilizar para en lugar de decir I do not, digo I don't. Ahora, ¿será que puedes por favor pronunciar, Johan, estas palabras de acá? I do not Un work. segundo, Johan. Nos queda menos de un minuto en el Zoom. Si se cierra el Zoom, por favor, reingresa al link, ¿ok? Okay. Muy bien, ahora sí, por favor. I do not work. I do not study. I do not I do not study. study. Study, I do you no study. Ajá, muy bien. She does not clean. Clean. Clean, she does not clean. Very good. You, I don't cook meat.